Era curiosidad y era pues, saber alguna cosa o si me quieres comentar algo. Sí, si quieres te puedo comentar pues, lo que quieras. Sí. Me grabo con él. Vale. Bueno, nosotros venimos en representación, somos del Comité de Empresa de Parques y Jardines y con todos los trabajadores de la contrata de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santander, y venimos a protestar porque las irregularidades que ha habido a lo largo del proceso de adjudicación, sin el que a día de hoy pues no estamos en un impasse, porque resulta que a pesar de las irregularidades y cómo ha ido todo el proceso, la empresa la UTE de tres empresas que han tenido la máxima puntuación han presentado una bajada del canon que no llega ni para cubrir las nóminas a día de hoy de la plantilla en la totalidad. Entonces, como ha habido varias significaciones, o sea, varias cosas en las que nos han metido en el pliego de condiciones, bastantes cosas en las que van en perjuicio del trabajador, como poner un punto en el que pueda haber reducción de personal por cláusulas tecnológicas o condiciones tecnológicas, pues no nos fiamos, porque ya en su momento hablamos con la alcaldesa y el concejal de la rama, el señor Quirós, y nos comentaron que no impugnáramos, que nos iban a salvaguardarlo todo y que no iban a posibilitar que ninguna empresa que pondría en peligro nuestro trabajo y el cobrar a final de mes nuestros derechos laborales, pues no lo iban a permitir de ninguna forma. Y resulta que esta empresa, esta UTE, que a la que ha llegado ahora mismo a la final, aunque tiene la máxima puntuación, pues resulta que no llega ni a cubrir los salarios a día de hoy. Entonces, no sabemos si hay un mamoneo, por decirlo de alguna forma, pero aquí todo huele fatal y claro, nos estamos movilizando porque está en peligro nuestros puestos de trabajo. Nos estamos movilizando porque hay un grave peligro de que seguir cobrando al final de mes nuestras nóminas. Y porque además tenemos y sabemos por experiencia en otros servicios y compañeros de otras empresas, de estas tres empresas de la UTE, que lo que menos les importa son los trabajadores, lo que más les importa son los números. Aquí la calidad del servicio tampoco les importa. Eso al fin y al cabo a nosotros nos importa como ciudadanos, pero como trabajadores estamos aquí para reivindicar que el atropello al que estamos expuestos, porque ha habido muchas irregularidades, porque el señor jefe del servicio se le ha apartado y porque había quitado a esta empresa, entre otras cosas, porque no llegaba a la mínima de la puntuación por temas mecánicos y, digamos, vehículos y demás, no llegaba al mínimo y se la había eliminado. Y como se la había eliminado desde la mesa de contratación, se requirió la presencia de una consultoría externa que no tiene acreditada experiencia en el mismo para que volviera a puntuar. Y curiosamente, esta empresa, con la última puntuación en todo esto, pasa a la eliminatoria, a la trama económica, donde ha hecho una bajada muy grande, que es más del doble de la anterior y que no cubre los salarios. Vale. Y en eso estamos aquí protestando. Dime. Perfecto. ¿Qué plan tenéis para días? De momento, posteriores, hemos estado hablando ayer con la alcaldesa y el concejal y no hemos sacado nada. A pesar de que ha salido en los medios de comunicación, dicen ahora mismo que no han pedido ni el plan de viabilidad. Entonces, pero hace dos semanas vi que sale en prensa diciendo el concejal en una nota de prensa que estaba adjudicado, prácticamente adjudicado,
o había propuesta de adjudicación a Inmesapi, la ACS y demás. Y ahora mismo nos encontramos en esta tesitura de que estamos esperando a que se nos garantice bien nuestros derechos. ¿Cuántos trabajadores sois? Somos 199. Vale. Bueno, pues oye, gracias. Vale. Venga, gracias. En el proceso de adjudicación de contrato para la contrata de actual de parques y jardines, porque desde el primer momento, pues a pesar de que desde el equipo de gobierno se nos ha incurrido en que estuviéramos tranquilos y nos iban a mantener y no íbamos a perder ningún derecho laboral, desde el principio nos hemos dado cuenta, por todo cómo se ha desarrollado, que existe, aunque no se pueda llamar igual, irregular, un proceso bastante raro, en el que está, digamos, en peligro la estabilidad laboral, las condiciones laborales y, sobre todo, todos los derechos adquiridos. Todo esto viene porque, además, desde que se empezó a sacar el pliego, nosotros vimos que, entre otras cosas, nos habían metido un articulado en el que podía o posibilitaba que hubiera una reducción de personal por causas tecnológicas. Nosotros nos hemos reunido a partir de eso con la alcaldesa y el concejal y nos dijeron que no iban a permitir que ninguna empresa, digamos, que no cumpliera los mínimos estándares para llegar a tanto de la calidad, pero también desde el punto de vista de seguir manteniendo nuestros derechos laborales, pudiera adjudicarse el contrato. Nos pidieron que no impugnáramos, porque nosotros como comité de empresa podemos impugnar todo este proceso, porque somos perjudicados en primera mano. Entonces, cuando hemos estado con ellos antes del pliego, esta situación pues conllevó pues a que siguiera el proceso adelante. Nosotros nos fiamos de su palabra, porque nosotros no tenemos nada en contra de ningún político ni del equipo de gobierno, no tenemos ninguna animadversión personal, como se ha intentado decir por algunos lados. Y entonces, pues bueno, pues empezó a hacerse, digamos, se publicó el pliego, empezó a hacerse digamos, el proceso de selección, y cuando el jefe del servicio, que es el que tiene que valorar la parte técnica, mecánica y de vehículos, hizo la valoración, vio que realmente de las 6 candidatas, 5 no cumplían los mínimos requisitos para garantizar el servicio. Nos referimos a que, por ejemplo, casi todas, menos la actual adjudicataria, pues ponía desde la mitad o un tercio de lo que tenemos actualmente como maquinaria. Imaginaros, como pues, cortacésped, pues si tenemos 61 en la actualidad, pues ponía como 20. Algunas, otras 10, otras 15. Entonces, como estaban eliminadas todas, menos la actual adjudicataria, porque este proceso en la parte primera eliminatorio, lo que ocurrió es que parece ser que a la mesa de contratación no le gustó. Dice que por temas legales tienen temas en los que, como aparecen unos mínimos en el pliego, eso es suficiente para puntuar con ese mínimo y pasar esa parte eliminatoria, pero yo tengo pruebas y además tengo demostrado jurídicamente de que
no es suficiente, que lo que tienen que mirar es que en el servicio se pueda cumplir un mínimo de calidad y en las mismas condiciones en las que estamos. Entonces, en estos dimes y diretes, desde el 15 de febrero en el que terminó la actual concesión, hemos llegado a julio y al final la mesa de contratación hace un proceso de selección de una consultoría externa para volver a evaluar. O sea, no les ha parecido bien la evaluación del jefe de servicio, que es el único que está acreditado, y mirar por una consultoría externa. Una consultoría externa que, según nuestro currículum, el que nos han entregado y el que hemos visto, no tiene experiencia en la evaluación de este mismo, digamos, contrato o servicio. Entonces, todo esto que, como os estoy comentando, se ha enfarragado. Llegamos a que pasan cuatro empresas, la actual adjudicataria, y pasan al tema económico. Cuando llegamos a la parte económica, aquí es donde acaba ya el despiporre por parte del actual equipo de gobierno, cuando permite que, digamos, que la que menos puntuación tenía en el tema, digamos, mecánico o de herramientas y demás, resulta que abren los sobres económicos, y en los sobres económicos hacen una rebaja de más del doble del anterior. Más del doble. Hemos hecho las cuentas, porque ayer hemos estado hablando con la alcaldesa y el concejal y no se han querido ver las cuentas. No les interesa las cuentas que tenemos. Entonces, hemos llegado y nos resulta que no dan ni para pagar las nóminas y seguros sociales a día de hoy. Y es un contrato cerrado para 4 años, sin posibilidad de mejora, sin posibilidad de supervisión o, digamos, revisión de precios. Entonces, ¿cómo se piensa que IMESAPI, como ha salido en prensa por parte del concejal, que bien salió hace 2 semanas diciendo de que IMESAPI ACS volvía otra vez a Santander? No sé si piensa que va a venir el tío Floren a traernos dinero. Porque si es así, igual voy yo a Madrid a que me dé dinero directamente y no venga aquí. Esto es un despiporre a donde hemos llegado. Por parte del equipo de gobierno, ayer nos dicen, por parte de concejal y de la alcaldesa, nos comentan que ni siquiera está pedido, como es preceptivo, el plan de viabilidad. Que eso lo tendrá que hacer desde, no sé si contratación, intervención, pero lo tienen que hacer y todavía no lo han pedido. Entonces, esto no sé si es porque se están poniendo nerviosos, no salen en las cuentas o nos están tomando el pelo. Hemos llegado a esta situación en la que estamos aquí convocados porque estamos todos unidos, todos hemos estado en una asamblea reunidos, todos los trabajadores afectados, y no queremos que nos pase como en otros servicios. No queremos que la calidad del servicio también sea por los ciudadanos, como ha pasado con la limpieza viaria. No queremos que nuestros trabajos se vean desfavorecidos porque tenemos una maquinaria deficitaria. No queremos que llegara a final de mes y que igual nos dejen a deber varios meses porque no son capaces de llegar a pagar nuestras nóminas. No queremos que algunos de los derechos adquiridos que hemos tenido que sudar durante muchos años en negociaciones entre el comité de la empresa y la dirección, apoyados por todos los trabajadores, queden en el olvido porque hay que ahorrar costes. Entonces, ante esta situación queremos denunciar la pasividad por parte del ayuntamiento, la pasividad por parte de entender cómo está la situación y por qué estamos aquí todos los trabajadores, nuestra preocupación porque a día de hoy esto llevamos ya año, desde el 15 de febrero llevamos todavía esperando a que esto vaya para adelante. Entonces, ante esta tomadura de pelo por parte del equipo de gobierno, de la mesa de contratación, que forman parte, sí, funcionarios, pero también políticos del equipo de gobierno, queremos denunciar. ¿Y qué piden? ¿Que se revierta el contrato? No, que se revisen realmente las condiciones económicas, que por una parte yo sé, por parte de la actual adjudicataria, creo que ha hecho un recurso porque las puntuaciones, pues es de tema irregular. Ahí no nosotros. Solo he narrado un poco cómo ha sido la situación, pero ahí nosotros no nos vamos a meter, porque eso al fin y al cabo son temas jurídicos, ya de un tema jurídico administrativo en el que nosotros no somos ni expertos ni competentes. Pero sí, lo que queremos es que la que sea, si es esta o la u otra, nos asegure que nuestros puestos de trabajo van a seguir igual, que van a hacer frente a todos nuestros salarios y nuestras condiciones laborales no se van a respetar, como es preceptivo. ¿Cuántos trabajadores estáis afectados? Somos 199 en plantilla. ¿Mantener los salarios vale 5,
5,8 a día de hoy, pero claro, está sin comprobar de que posiblemente en los últimos 3 años ha habido un 2% de subida salarial. Estamos hablando de un 2% de subida durante 4 años, imaginaros, que es un 8%, que no está contemplado una revisión de precio y lo tiene que asumir la empresa. Claro, aquí yo creo que ninguna, ni Mesapi, ni ACS, ni Florentino viene aquí a darnos dinero. Esto no es una ONG, aquí vienen a ganar dinero, como tiene que ser. Para que ganen dinero y les salgan las cuentas y sean capaces de pagar las nóminas, es evidente que tiene que haber un recorte de plantilla, que es lo que me imagino que vosotros estáis teniendo. Has dado en el clavo, por eso estamos aquí, porque sabemos que normalmente el que paga el pato es la parte débil, en este caso el trabajador. El trabajador es el que al final sus derechos pueden ser, pues bueno, como ha pasado aquí en Santander en otros servicios. Es que no hay que irnos a otra ciudad. Aquí en Santander, podéis comentar lo que ha pasado en grúa, el mantenimiento de los túneles o incluso problemas para el cobro de salarios de algunos servicios. No, al contrario. Está. Los que han tenido la mayor puntuación, que es que ni siquiera hay propuesta, ahora dice el concejal que no hay ni siquiera propuesta de adjudicación, ofrece, porque lo hemos mirado, un tercio de lo que hay actualmente, no de mejora, un tercio de lo actual. Entonces igual nos tenemos que pelear entre los trabajadores por coger una cortacésped, una motosierra, una desbrozadora. Eso les da igual, parece ser. ¿Esa oferta en cuántos millones la oferta que ha hecho esta UTE? Ha hecho una baja de 16,7% sobre un canon de 9 millones y pico y se queda en 7,2 con IVA. Sin IVA queda en 6,5, creo. No me acuerdo exactamente. Pero claro, de eso hay que restarle también 700.000 euros que ellos han comprometido para tener una puntuación de 7,5 puntos para, digamos, libre disposición del ayuntamiento para mejoras de que ellos quieran, pero ese dinero, digamos, lo tienen que dejar, digamos, hay un remanente para que el ayuntamiento pueda hacer uso de ello. ¿Os habláis de una baja temeraria del 16% en esa oferta? El concejal dice que no hay ninguna oferta que tenga baja temeraria. Claro, a mí me da igual que se llame baja temeraria, baja como X, baja desproporcionada, me da igual, a mí es que no me llega para cobrar nosotros. La baja temeraria han hecho una trampa, porque es que resulta que hacen una media sobre todas las bajadas y tal y cual. O sea, antes no era así. Han hecho una maniobra orquestada para llegar a esta situación, para que no se considere baja temeraria, que al final resulta que es la baja temeraria es a partir del 10 y es un 9 y pico. ¿Tenéis algún calendario de movilizaciones? Nosotros vamos a seguir, mientras no se resuelva esta situación, vamos a intentar seguir movilizándonos delante del ayuntamiento o con otro tipo de calendario que digamos, al final, acordaremos entre todos los compañeros en una asamblea. ¿Van a recibir el ayuntamiento los responsables? Ayer hemos estado con la alcaldesa y el concejal y desde luego no hemos sacado nada claro, todo lo contrario. Entonces, bueno, como están más en echarnos la culpa que en solucionar el problema, pues en eso estamos. ¿No hay prevista ninguna otra reunión? Nosotros estamos con las manos abiertas. Porque además, a pesar de que parece ser de que nos dicen de que están a la cola detrás de la oposición, sindicatos y tal, como ha salido el señor concejal en medios de comunicación, resulta que nosotros hemos pedido con muchísima antelación una reunión con la propia alcaldesa y no nos ha contestado. Y solo se ha empezado a mover cuando hemos hablado con la oposición, partidos políticos, sindicatos y hemos aparecido en prensa. Hasta entonces no hemos recibido respuesta. No, es que no hay ni siquiera propuesta, a pesar que ha salido en prensa, es que no sé, ahora dice que es que hay manipulación por parte de los medios de comunicación, ahora parece ser que ha venido el Papa y se la ha puesto él. Entonces, esta desfachatez me parece que era hasta gracioso, pero bueno, no es gracioso por el tema en el que estamos. ¿No están dispuestos a que se reduzca la plantilla? No, evidentemente, estamos todos a una, lo que tienen que, por aquí están viendo que estamos la totalidad de la plantilla y vamos a seguir todos unidos porque nos va todos en ellos. O sea, la unión es la única que puede hacer frente a que no haya, digamos, recortes. Lo digo por si les hacen elegir entre reducir la plantilla o mejorar las condiciones. No vamos a permitir ni una cosa ni otra. Ellos saben desde el principio que nosotros no íbamos a aceptar y ellos comprometieron su palabra que no iban a admitir ninguna empresa de este tipo. Y vale, pues parece ser que además su palabra, aunque ellos nos dicen que no creemos en su palabra, parece ser que la palabra no tiene mucho significado para ellos.
Gracias. Gracias. Del servicio que se ha ido degradando en otros servicios de forma reiterada y sistemática. Hola, buenas. Hola. Bueno, pues nada, desde el Partido Socialista pues, compartimos las reivindicaciones de los trabajadores de parques y jardines, como no podía ser de otra forma, y también los queremos hacer partícipes que vamos a estar vigilantes por parte del Grupo Socialista de que tanto los derechos de los trabajadores como los derechos de la plantilla se respeten. No podemos olvidar que esta reducción, esta baja temeraria del 16% puede incidir en el servicio que desarrollan estos trabajadores, como ya hemos visto en el servicio de basuras, que se otorgó con un 20% de baja temeraria y ya nos vemos cómo nos encontramos esta ciudad llena de suciedad. Por lo tanto, lo que queremos es hacer partícipes a los trabajadores de que estamos con ellos y que no vamos a permitir que el ayuntamiento continúe devaluando los servicios públicos ni externalizando los servicios. Buenas, muy sintético. Bueno, desde Izquierda Unida venimos a solidarizarnos con los trabajadores de la contrata porque estamos seguros y convencidos que la prestación de un servicio eficaz para Santander es tener una plantilla retribuida dignamente. Y nos tememos que lo que está haciendo el equipo de gobierno es apadrinar a las distintas empresas de servicios que quieren llevarse este jugoso contrato a costa de los derechos de los trabajadores, principalmente de su salario. Por ese motivo vamos a estar vigilantes de todo el proceso administrativo, donde ha habido diversas irregularidades que ponen en riesgo la propia efectividad del contrato, debido a que se están poniendo las bases por una futura impugnación, lo que redundaría en perjuicio para los santanderinos porque bajaría la calidad, incluso se dejaría de prestar el servicio y desde luego para los derechos de los trabajadores que prestan el servicio de la contrata. Muchas gracias.